lo que le da a los gorilas sus increíbles fortalezas. El gorila es el miembro más grande de la familia de los simios. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a MorTube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Los gorilas de montaña son considerablemente más grandes y poderosos que sus contrapartes de las tierras bajas. Los gorilas de montaña se pueden distinguir de los gorilas de tierras bajas por el lugar de origen. El hecho de que estos primates y humanos compartan 98% de su ADN es la razón principal por la que la mayoría de las características de estos primates son muy similares a las de los humanos. Los gorilas no solo son animales extremadamente grandes, sino también muy poderosos debido a su tamaño y constitución. Los gorilas en las montañas llaman hogar a las laderas de las tierras altas y solo puedes encontrarlos en tres países: Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo. Debido a las cualidades únicas que poseen, se encuentran entre los organismos más fascinantes que se pueden encontrar en el planeta hoy. La fuerza de los gorilas no se puede comparar con la de ninguna otra especie de primate y constantemente se clasifican entre las 10 criaturas más fuertes del planeta. En comparación con una persona, ¿cuánto más poderoso es un gorila? En comparación con la fuerza humana, la fuerza de un gorila de espalda plateada adulto es al menos 4 veces mayor que la de un humano macho adulto. Por su fuerza y tamaño, cuando se meten en pelea son increíblemente destructivos y no tienen miedo de salir lastimados. Un gorila de espalda plateada es capaz de levantar pesos que son 2 veces más pesados que los que puede levantar una persona humana fuerte. ¿Qué pasaría si un tipo poderoso se peleara con un gorila? Esta es una pregunta que ronda por la mente de muchas personas. ¿Quién crees que saldría victorioso? El peso típico de un gorila es 315 libras kilogramos. Sin embargo, pueden alcanzar un peso máximo de 661 libras 300 kilogramos. El peso típico de una persona humana es libras 80 kilogramos, mientras que el ser humano más pesado conocido es de aproximadamente 324 libras 147 kilogramos. Los humanos tendrían que esforzarse mucho para causar daño a los gorilas, ya que los gorilas tienen pieles y cráneos más gruesos que las personas, lo que indica que los gorilas son más resistentes a la agresión humana. Sus brazos son poderosos y mucho más largos que los de los seres humanos. Como resultado, puede imaginarse que un cuerpo más grande entrega un puñetazo a uno más delicado. En el caso de que los gorilas participen mordiendo durante la batalla, es imposible que un humano devuelva el mordisco debido al hecho de que las bocas de los gorilas son mucho más grandes. Tienen mandíbulas significativamente más fuertes y tienen dientes afilados que pueden perforar fácilmente el tejido humano blando. Por último, pero no menos importante, los gorilas son animales salvajes y, debido a su carácter indómito, no podrían luchar contra ti de la misma manera que los humanos luchan entre sí. Pelear de una manera salvaje que puede resultar en que la pelea llegue a una conclusión muy peligrosa. Esto es evidente incluso en las batallas que tienen lugar dentro de su propia especie, ya sea entre espalda plateada o cualquier otro gorila. La fuerza de los gorilas de montaña en relación con su peso corporal se encuentra entre las más altas de cualquier criatura viviente. Los gorilas tienen fuerzas tan increíbles que incluso con sus propias manos son capaces de derribar fácilmente un árbol de plátano. Algunos presos incluso se han liberado del encierro doblando los barrotes de hierro de sus jaulas. ¿Qué tan peligroso es el mordisco de un gorila? Si le das un mordisco a este tímido gigante, no te quedarás por otro. Puedo garantizarte que los animales como los leones, los cocodrilos y los tiburones se encuentran entre los que más tememos cuando consideramos la posibilidad de que nos muerdan.
Estos son los tipos de bestias que tienen mandíbulas monstruosamente grandes y dientes tan afilados como navajas de afeitar y comparten estas cualidades entre sí. El gorila de montaña está equipado con un arma que puede mantener en reserva en caso de emergencia debido a su capacidad de morder con 1.300 libras de presión. En contraste, los leones solo son capaces de producir 650 libras de presión, mientras que un tiburón toro puede ejercer 1.350 libras de presión con sus dientes. A pesar de que podría pensar en la fuerza de los gorilas en términos de cuánto pueden levantar o mover, estos gigantes de la selva tropical también tienen una de las mordidas más poderosas del mundo. ¿Por qué los gorilas tienen una constitución tan fuerte? La asombrosa fuerza del gorila se puede atribuir a una serie de variables diferentes, incluido su tamaño, forma y comida. Los gorilas tienen una estructura física distinta y robusta. Los brazos de un gorila son extraordinariamente musculosos y mucho más largos que las piernas del gorila. Es de conocimiento común que los gorilas caminan sobre sus manos y rodillas, trepan árboles y se balancean de las ramas de dichos árboles. Sus brazos obtienen una gran cantidad de ejercicio de forma regular como resultado de ello. Sin embargo, estos enormes simios son capaces de trepar y columpiarse, demostrando la tremenda fuerza en sus brazos a pesar de que pesan una cantidad significativa. La dieta, como es el caso de la gran mayoría de los animales y las plantas, es el componente principal que determina el nivel de salud de una persona, así como su nivel de condición física y condición física. El gorila de montaña es considerado un omnívoro debido al hecho de que consume una dieta abundante y sostenible de plantas, verduras, frutas e incluso el pequeño insecto raro. Como resultado de la necesidad del gorila de una nutrición no cárnica, puede obtener sus fuentes de alimento preferidas de una amplia variedad de lugares dentro de su propio hábitat. Las raíces, las frutas, las ramas y otras formas de vida vegetal deben recolectarse y consumirse continuamente debido a la demanda diaria de alimentos, que puede superar los 20 kilogramos y puede alcanzar hasta 40 libras. Porque el tracto digestivo de los gorilas es significativamente más largo que el de los humanos, son capaces de obtener una mayor cantidad de nutrientes de los alimentos vegetales que nosotros. Los gorilas de montaña tienen la capacidad de absorber una cantidad significativa de carbono. Por su composición, todos los animales están hechos de carbono, lo que lo convierte en el componente fundamental de la vida. Consumir cantidades tan grandes de carbono sin duda contribuye a la extraordinaria destreza física de los gorilas. El enorme motor de gorila requiere una ingesta orgánica extremadamente nutritiva de munición de alta energía baja en grasa para funcionar correctamente. El gorila es bastante grande. Es poderoso y es más que capaz de infligir daños dañinos a aquellos que son más dignos de ello. Los gorilas, por otro lado, son criaturas bastante dóciles y tímidas en general. Les encanta pasar la tarde adormecidos mientras están acostados en una rama gruesa de un árbol. Los gorilas montados nunca comienzan una pelea por su cuenta. De hecho, hacen todo lo posible para mantenerse alejados de ellos. Pero si se sienten amenazados, tienen el tamaño y la fuerza enorme para poner fin a cualquier pelea de una manera brutal. También ha habido algunos incidentes en los que los gorilas en los zoológicos se han inquieto y han comenzado a derribar las vigas de acero del techo en un intento de entretenerse. Otro gorila en el zoológico de Omaha comenzó a golpear sus manos contra el vidrio protector y finalmente logró romperlo. El vidrio laminado, que consta de dos o más láminas de vidrio intercaladas con una hermosa capa intermedia de polivinilo PVB, es lo que tenemos aquí y no debemos olvidar que es vidrio laminado. En el caso de que las láminas de vidrio se rompan, esta capa intermedia evitará que se desmoronen. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.